Días. Bueno, pues nos encontramos aquí para informar a toda la ciudadanía de que ya estamos organizando las 28 Olimpiadas, anteriormente llamadas de los mayores, pero nos ha gustado ahora más por lo significativo que es la palabra. Es una palabra que se ha puesto de moda para denominar a las personas mayores o de edad, que es senior. Yo creo que es una palabra que sí que conocemos ya todo el mundo y se refiere pues al colectivo pues, de personas, pues eso, ya con una determinada edad. Y yo creo que se han quedado unos días muy emotivos, muy sencillos, y que queremos que sean los más participativos totales. Con lo que queremos conseguir es que todas esas personas que están en casa pues vengan a disfrutar de las actividades que se han planteado durante estos 4 días, porque estamos seguros de que lo vamos a pasar bien, de que nos vamos a mover, que vamos a hacer ejercicio, nos vamos a relacionar con gente, y después de estos tiempos ya que han pasado del COVID, que parece que no los recordamos, pero están ahí, pues queremos volver a llenar las calles con ruido, con risas y con el color que ponen estas personas al realizar estas actividades. Seguidamente voy a dar paso a las actividades que hemos organizado. Es como en ocasiones anteriores, pues van a ser una serie de actividades realizadas en varios días. Concretamente, la inauguración va a ser el 9 de mayo, se va a realizar a las 11 de la mañana aquí en la Plaza de Constitución, y va a ser un acto sencillito, pues como se ha hecho en otras ocasiones, con el izado de bandera, el encendido de la antorcha, y se van a hacer también unos bailes, unas masterclass con los grupos de gimnasia que hay en ambos centros de mayores, y también como novedad, pues un grupo de tai chi de personas mayores, pues quieren compartir ese momento con nosotros y van a venir a hacer una demostración de tai chi. Luego ya el 10 de mayo vamos a hacer una ruta senderista que hemos denominado de Sierra el Molino del Rascacho, pero tendrá el aliciente también inicial que vamos a partir del velódromo municipal que se ha inaugurado hace unos meses aquí en Valdepeñas. Es espectacular y no queríamos dejar de pasar de que lo conocieran. Vamos a dar una vuelta, nos lo van a enseñar, nos vamos a ver en un ratito, y ya iniciamos esta marcha senderista, que por decirlo es una ruta senderista fácil, o sea que toda aquella persona que se encuentre más o menos bien para andar la puede hacer sin dificultad ninguna. Eso a las 10 saldremos desde el velódromo municipal. Y luego, mientras tanto, también se van a hacer deportes intergeneracionales en la plazoleta de San Juan, enfrente del centro de mayores, donde recordaremos esos juegos que, por desgracia, se van perdiendo y ya no vemos tanto en la calle, como la petanca, el mocho, la tángana. En el Parque Cervantes. Sí, es verdad, se cambió luego al Parque Cervantes, ¿vale? En el Parque Cervantes, donde hemos invitado también a alumnos de los institutos, pues para que vengan y compartan con nuestros mayores pues esos juegos que antaño eran los que todos los niños jugaban y hoy, lógicamente, pues se han quedado como juegos ya clásicos y del pasado. Y a las 11 horas sí que es lo de los deportes adaptados para las personas del 6 y todo en la plazoleta San Juan, ¿vale? Bueno, y pasamos al 11 de mayo, donde volvemos a retomar de nuevo. Ya el año pasado la pudimos realizar como había menos restricciones de COVID. La verdad es que fue una mañana súper divertida. Me sorprendió la cantidad de personas que fueron pues, a pasar un momento divertido realizando una gincana en el Parque Cervantes. Y vamos a volver a retomarla porque, como digo, es algo que ellos mismos solicitaron el año pasado que se retomara y la volvemos a hacer. Hemos actualizado unas pequeñas cosas para que sea un poquito diferente e invitar también pues, que se realice. Igualmente se van a acercar chicos de ambos institutos pues, para que no solo sean las personas mayores quienes la realicen, sino pues eso, simplemente también a lo mejor quizás muchos de ellos tengan allí a sus nietos o nietas y puedan hacer una actividad divertida y lúdica juntos. Y luego ya el 12 de mayo, que es el viernes, pues será la clausura de las Olimpiadas a las 11 horas en la Plaza de la Constitución, donde se realizará también una nueva masterclass de gimnasia y se realizará la entrega que en años anteriores han sido de medallas, pero hemos pensado
que es mucho mejor pues una plantita para que todo el mundo luego la pueda plantar o regalar que una medalla que normalmente se solía guardar en un cajón y estaba ahí el trasto. Así que son actividades sencillas, pero yo creo que nos va a hacer vivir momentos divertidos y sobre todo que lo vamos a compartir todos juntos. A partir de este lunes ya se pueden apuntar, ahora lo recordará Domingo, en ambos centros de mayores, tanto en el de Bonillas, que está ahora mismo situado en el Centro Social de Cachiporro, como en el Centro de Mayores Lucero, sito en calle Las Zarzas. ¿Vale? Y doy paso a Domingo para que nos cuente. Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos. Como ha dicho María del Mar, este lunes empezaremos a hacer las inscripciones y será hasta el día 2 de mayo. Esperemos que, aparte de que todos los que se apunten, mayores, sino también los que no sean mayores, los que sean de la población y quieren acompañarnos ese día en la plaza, estaría mucho más bonito de que, aparte de las personas mayores que participarán en esas actividades, si al mismo tiempo tenemos una serie de públicos a nuestro alrededor, también estaría bastante bien. Así que este llamamiento quiero hacerlo para que se entere toda la población y nos acompañe en todo lo que sea posible. Bueno, pues como ha dicho María del Mar, estos serán 4 días, será de deportes populares, de petanca, serán bailes, será gincana en el Parque Cervantes. Las que hemos hecho anteriormente, estos años anteriores, ha sido muy divertida, sobre todo la gincana, que es una serie de cosas que se van buscando. Los mayores participan mucho, son muy activos. Y espero que la participación sea buena y que sepan también todos que todos los que se apunten para participar tendrán, como cada año, tendrán su camiseta. Así que cuanto más se apunte, pues más camiseta. Y habrá más colorido porque llevarán los colores de los Juegos Olímpicos en cada camiseta y la verdad que estará bastante bien. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Bueno, reseñar por último que estas Olimpiadas, el motivo que se realizan es para dar la importancia, que yo creo que ya la mayoría lo sabemos, del valor que tiene el realizar cualquier actividad física para nuestra salud física. Entonces, animar a que todo el mundo se levante de sus sillones y se venga, aunque sea a compartir estos días, y si reenganchamos a alguna persona de esas que nos salen en casa, pues mucho mejor que mejor.